Empezamos. Vamos, vamos, nos movemos en nuestro propio terreno, como que estamos tocando. Voy a conectar en mi cable, ahí más cerca. Un espacio hacia adelante, hacia atrás. Vamos. Vamos a la cabeza. Arriba. Arriba, 1, 2, 3, sigue moviendo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, marchamos. Vamos, marchamos, trote, como que vamos corriendo hacia adelante. Avanzamos, 1, 2, 3, 4, corremos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy en sirena. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Seguimos, bajamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante, cruzamos, 1, 2,
máquina hacia el baile. Una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un sobre. Azucarera, la batidora y una olla. ¡Chu! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es la pereza! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! Para seguir edificando pueden hidratarse, saben que hay que hidratarse antes y durante. Profe, me tomó un recorrido, ahora estoy full full. Ya, profe, yo no me sabía el baile, profe, no se vale. No olviden que siempre. Michael, ¿qué te pasa? Hay que hidratarse antes y durante de una actividad física. Porque cuando nosotros. Correcto. Sí, cuando nosotros nos hidratamos después de una actividad física, viene a ser una deshidratación. Entonces siempre hay que hidratarse antes y durante, pero no porque decimos vamos a hidratarnos, vamos a comprar una agua, o un poquito, vamos a tomar la mitad o toda, no. Tiene que ser poquito. Nos tomamos un poquito, seguimos realizando la actividad, y luego después cuando ya lo decimos, nos toque descansar, otra vez volvemos a tomarnos. Y siempre hay que fortalecer. Cuando la persona se ha subido de peso y está bajando de peso, que va a trabajar cardio, tiene que siempre tonificar el cuerpo. ¿Y cómo se tonifica? Con el propio peso o si no, yendo al gimnasio. Al gimnasio usted va a trabajar bíceps, va a trabajar piernas, el miembro inferior, de todo.